Okay, welcome. Hello. We're going to start in maybe 2 minutes. Let's give the people just 2 minutes so that they can log in. Make sure that your audio is working, okay? Make sure that your computer microphone is working too. Hola, buenas noches. Escucha. Okay. Yes, we hear you. Excellent. Do you hear me? Yes, we can hear you. Perfect. Okay. Buenas noches. Hello, good evening. Good evening. Buenas noches a todos. Hello, good evening. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, good evening. Okay, ¿cómo están todos? ¿Bien? Bien, bien. Gracias. Okay, very good. No escucho nada y ya, pobre la... Mauricio, yo te recomiendo que donde está el micrófono que dice mute, hay una flechita, dale click, dice probar micrófono y audífono, o en inglés dice test speaker and microphone. Haz esa prueba tú en tu dispositivo. Okay, very good. ¿Quién no se pudo introducir ayer? Yo. ¿Quién? Mauricio. Yo, Mauricio. Dinos algo de ti. Mi nombre es Mauricio Alarcón, soy abogado, interesado en aprender un poco inglés y por eso me incorporé a la información que enviaron. Lamentablemente el día de ayer no me enviaron el link, no pude accesar a la clase. Okay. ¿Verdad? Ok, very good. Entonces, ayer no te habían mandado el correo electrónico con todos los detalles del curso. No, me mandaron el correo y me mandaron la información, pero al momento de, para accesar a Zoom, no me mandaron la información. Ah, pero la información está en el correo que tú recibiste. Ya voy a compartir mi pantalla contigo porque también hay otras cosas ahí que tienes que hacer. Uno es agregarte al grupo de WhatsApp. Ok. Ok, gracias. Very good. ¿Quién más? ¿Quién más se quiere introducir? Dinos algo de ti. Let's see. Algunos tienen la cámara prendida, otros no, otros solo veo el nombre. Ok, let's see. Mauricio, are you there? Let's see, otra persona, Esther, ¿nos escucha? Yes, recuerden quitar el mute para poder hablar. Ajá, Esther. Hello. Buenas noches. Dinos algo de ti. Soy de Sonsonate. Tengo 22 años y me gusta mucho el inglés, escribir, leer y, por supuesto, hablar también. Excelente. Un gusto conocerlos a todos. Ok, gracias. Ok, ¿quién más? Let's see, Luis. No sé si pasaste ayer, pero... Buenas noches, sí, de hecho sí, como comentaba, estudiante de psicología en la Universidad de Salvador. Buenas noches, un gusto. Ok, gracias Luis. ¿Quién más? No sé, hay otra persona ahí, tenemos a alguien que se llama Pablo, Verónica López. Hola, sí, buenas noches. Mi nombre es Pablo. Te escuchamos, pero como de lejitos. Ok, ¿ahora? Siempre un poquito bajo, pero dale.
Bueno, mi nombre es Pablo Javier Pérez, soy estudiante de licenciatura en matemáticas y pues he tomado a bien inscribirme en este curso, primero porque me llama mucho la atención hablar otro idioma y segundo porque es una gran oportunidad y bastante factible, la verdad. Es más de lo que yo me imaginaba, es bastante interactiva esta clase, me gusta mucho y espero seguir adelante y poder terminar todo lo que comprende el curso. Ok, ok, perfecto. Gracias. Gracias, Pablo. Ok. Quedó pendiente con el resto de las personas. Poco a poco los vamos a ir conociendo. Nos vamos a ir conociendo, ¿verdad? Especialmente cuando nos dividimos y vayamos a los grupos de trabajo, ¿verdad? Ahí es donde se pone bien interesante. Y vamos a poder conocernos, etcétera, ¿ok? Very good. So, voy a compartir mi pantalla con ustedes. So, ¿quién tiene acceso? Bueno, ¿quién no tiene acceso a inglés corporativo? Yo creo que todos ya tenemos ese acceso, ¿verdad? Sí. ¿Alguien no tiene ahí el acceso a inglés corporativo? ¿A la plataforma de inglés corporativo? Ok. Bueno, si tienen problemas, por favor, díganos, porque aquí es donde ustedes tienen que trabajar, completar 80% o más para poder terminar el curso. Ok, very good. So, ayer hicimos pronouns. ¿Quiénes recibieron la foto que yo puse ahí en el grupo de WhatsApp? Con la foto de los pronouns. Yes. Yo creo que todos la recibieron. Si están en el grupo de WhatsApp, imagino que sí la recibieron. Ok, very good. So, tenemos dos pronouns, los cuales vamos aquí a aprender. Esto es una tabla de 5 diferentes pronouns en el inglés, pero ahorita solo vamos a ver estos dos, ok, que son los que vamos a usar ahorita. Subject pronouns. Se pueden mantener en mute y pueden repetir ahí donde están ustedes. I. You. He. She. It. We. You. And they. Okay, very good. ¿Cuáles son estos? Subject pronouns. Okay. Ahora vamos a aprender el verb to be, el verbo ser, que es el verbo más importante de todo el idioma de inglés. Y vamos a usar el subject pronoun. Okay, very good. Possessive pronoun. Possessive adjectives. Possessive adjectives is to show possession. Ownership. Es decir, que algo me pertenece. For example, my shirt is green. My. Okay. Your book is new. His pillow is soft. Her dog is small. Its bone is old. Our bird is noisy. Your house is big. Their car is slow. Okay? ¿Para qué uso esto? Para decir que algo pertenece a una persona. Okay. For example, cuando ustedes hicimos la lección de ayer, usaron my name is Carlos. Okay, very good. Now, y si alguien le pregunta a usted, ¿cómo se llama tu compañero? His name is Pedro. Her name is Jennifer. Okay. Cuando estoy hablando de otra persona y algo le pertenece, en este caso el nombre, I use his or her. Okay. Very good. ¿Preguntas sobre estas? ¿Ya? Yeah. Entonces, si el his es para él y el her para ella, ¿cómo se llama? El your sería como más para objetos que para nombre. Your. Este. Sí, ese. El segundo, ok. No, este es para hablar de un,
a una persona, pero algo le pertenece a esa persona. Okay? For example, your name is Mauricio. Ese nombre te pertenece a ti. Okay? You're a father. Tú sos un papá. You're a father. Okay? You're a lawyer. Tú sos abogado. You're a lawyer. Okay? So, ese you lo uso cuando estoy hablando de ti. Puede ser, si estoy hablando de ti, singular, solo en este caso solamente tú, o si estoy hablando con toda la clase y digo, you're English students. Okay. Very good. So, ¿alguna otra pregunta sobre los possessive adjectives? Okay. Hay un ejercicio en la plataforma sobre possessive adjectives. Aquí está el video. Después hay un knowledge check 1.4. ¿Quién lo hizo ya? Okay, yo ya lo realicé. La mayoría ya lo hicieron. Ok, very good. ¿Tuvieron problemas? Sí, yo también lo hice. No, no hubo problema. Ok, very good. Aquí solo le está pidiendo una sola palabra. Cuando están haciendo, trabajando la plataforma, traten de tener cuidado con la mayúscula, minúscula, la coma, el punto, etcétera, porque la plataforma lo detecta como algún error. Okay. Very good. So, les dejo eso para tarea. Los que no lo han hecho, no se atrasen. Denle. Hagan el 1.4 y ahora vamos a ver una lección que tiene que ver con el alphabet. El alphabet. Okay. Very good. Very good. Alphabet. Now, a mí me enseñaron una canción. Yo aprendí inglés igualmente que ustedes, solo que yo estaba más chiquito. Era niño. Pero me enseñaron una canción, ¿ok? Y ahorita me atrevo y voy a cantarles a ustedes, ¿ok? So, pay attention, ¿ok? The song that they taught me. Pueden ver el alphabet, ¿sí, va? Ahí están las letras, ¿va? Lo pueden ver, el alphabet. So, me pueden seguir. Yo les voy a cantar y ustedes van a ver aquí en las letras. Ok. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V. W, X, Y, N, Z. Esa es la canción. Me aprendí la canción, ya nunca se me olvidaron. All right, very good. So, we're going to do an exercise. Nos vamos a dividir en grupos y la conversación va a ir así. Aquí hay un ejemplo, si ustedes ven aquí la conversación, abajo. Hello, my name is Carlos. What's your name? My name is José. Nice to meet you, Jose. How do you spell your name? H-O-S-E. What is your last name, Jose? My last name is Lopez. How do you spell your last name? L-O-P-E-Z. Okay? Entonces, le van a letrar el primer nombre y el apellido a la persona. A la misma vez van a usar la introducción que aprendimos ayer. ¿Ok? ¿Preguntas? Nos vamos a dividir en grupos. ¿Ok? Quiero hacer grupos de 2 o 3 personas. Creo que vamos a hacer 3 porque este grupo es bastante grande. Entonces vamos a hacer grupos de 3 personas. ¿Ok? Uno puede escuchar, los dos pueden conversar y después pueden ustedes hacer turnos, ¿verdad? Tomar turnos. Ok, quiero que hagan la introducción con la conversación y la pregunta, how do you spell it? Esa pregunta es, ¿cómo puedo escribir su nombre? ¿Cómo se escribe su nombre? How do you spell it? Ok, how do you spell it? ¿Cómo se letrea? How do you spell it? So that's the question. La persona va a responder usando el alphabet. All right. Le va a caer un mensaje en Zoom, en la aplicación de Zoom, no en WhatsApp, sino en Zoom.
Entonces, denle en aceptar o denle en join y lo va a tirar al grupo. Hola, hola. Ahorita los voy a dividir en grupos, ¿ok? Tenemos 23 personas. Los voy a poner en grupo de 2, en algunos casos 3. Ok, so acepten esa invitación. Rodrigo, Esther, si pueden aceptar esa invitación para que vayan al grupo. Esther, ¿está ahí? Hola, Esther. Ahí sí. Ando un poco perdido, pero igual va. Hola. Okay, very good. So, like, the conversation is, for example, aquí la voy a tener con Esther. Hello, my name is Carlos. What is your name? My name is Esther. How do you spell it? That E-S. T-H-E-R. Very good. What is your last name? My last name is Uchagua. How do you spell it? P-U-S-H-A-G-U-A. Excellent. Good job. Okay, good job, good job. Now it's your turn. What was your name? ¿Cómo se llamaba usted? Humberto. No. Giovanni. Giovanni, perdón. Okay, dele. Ahora Esther, tú puedes hablar con él y hacerle las preguntas a él. Y así van a ir. Ajá, sí. Hi, Giovanni. Permítame. Hi, what is your name? My name is Giovanni Campo. How do you spell it? How do you spell it? Es que ahorita estoy algo desubicado. Okay. Que como con el teléfono me he trabado todo. ¿Qué? Ok. ¿Cómo se escribe su nombre? ¿Cómo se escribe su nombre? ¿Cómo lo puede letrar? Usando el alphabet. En inglés. Ajá, pero es que aquí, profe, me he perdido. No tengo ni el alfabeto en vista, todo eso. Entonces, ¿no se lo puede en inglés? Ajá, ajá. ¿No se lo puede en inglés? No, eso no. Ah, okay. Entonces tenemos que aprendernos el alfabeto, pero en inglés. Las letras en inglés. Ajá, ok. Ajá. Hágale las preguntas a Esther, entonces. Hágale usted las preguntas a Esther. ¿Se acuerda la introducción que hicimos ayer? Hello, my name is Giovanni. Ajá, ajá. Ajá, eso sí. In English. Let's go. Hello, my name is Giovanni. Hi, no, pero al principio decía hi, boy. Hi, my name is Giovanni. Hi. It's a pleasure to meet you. Entonces, pregúntale, what is your name? What is your name? My name is Esther.
I am Giovanni Campos, tendría que decir, ¿o cómo? No, pregúntale a ella cómo escribir su nombre. How do you spell it? How do you spell it? That, E-S-T-H-E-R. And you? Okay, very good. Now, quiero que Esther, si tú puedes ver el alphabet in English, okay? ¿Lo tienes ahí en alguna pantalla? Entonces, yo quiero que tú lo digas para que Giovanni pueda escuchar, okay? Y así tú le vas a ayudar a él, okay? Y si no te acuerdas de alguna, pero no hay problema. Pero creo que la mayoría sí te las puedes. Me las puedo de memoria, pero no las tengo en pantalla. Ah, entonces, ¿no tenés ahí a Google? ¿No? ¿Tenés WhatsApp? ¿Tenés acceso al WhatsApp? Ok. Te voy a poner una foto en el WhatsApp. A todos. Okay, very good. And what's up? Esther, hay una foto. Sí, ya encontré una. Ah, sí. Y ahí pueden ver el alfabeto. Okay, very good. Sí, okay, continúen, practiquen lo más que pueden. Okay. Creo que ahí estamos bien. Sí, sí. Sí, aquí. Entonces, si quieres practicar, entonces ahora tú, Efraín, con Mauricio. Yeah. Entonces, tú pregúntame a mí, entonces. What's your name? I'm Mauricio Pérez. Is that M-A-U-R-A-C-I-O? Yes, that's right. How do you spell your last name? P-E-R-E-C? Yes, it is. Si quiero confirmar que así es, teacher, tendría que decir, yes, it is. Una pregunta. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Okay. Okay. Now, lo pueden hacer diferente. You can say, for example, hello, my name is Carlos. What's your name? My name is Jose. How do you spell Jose? And then, la persona le explica. H-O-S-E. Okay. What is your last name? Acosta. How do you spell your last name? A-C-O-S-T-A. Okay. Entonces, okay. La persona que está dando su nombre, la misma persona, esa misma persona está letreando su nombre. La otra persona solo le está preguntando. Okay. Do you understand? Yeah? Okay. So. Perdón. Perdón, solamente primero entonces sería, primero sería, what are your name? De ahí sería... bueno, what's your name, ¿verdad? Yo estoy preguntando. Digamos que le estoy preguntando a usted, what's your name? Usted me tiene que contestar, I am Carlos. Carlos, ¿verdad? Ok, hagamos una cosa. En vez de estar traduciendo el inglés el español, no. Nosotros vamos a tener la conversación, yo con usted. Hello, my name is Carlos. What is your name? I am Herbert Cárdenas. How do you spell your first name? Sería mi nombre, ¿verdad? First name. Mm-hmm. Primer nombre. How do you spell your first name? Sería H-A-R-B-A-R-T. Okay. And how do you spell your last name?
C-A-R-D-E-M-I-S. Okay, very good. Ahí está. Okay. Okay. We did it. We did it in English. Very good. Okay. Oh, so very good. Very good. I want you to do the same thing. Do it with Mauricio or Efraín. Hacer la misma pregunta que yo te hice a ti, la misma conversación. Tú lo que quieres es saber cómo se escribe su nombre. Okay. So okay. Do it. Think in English. Speak. Go. Hacerle tú las preguntas a él. Inicia tú, Herbert, la conversación. ¿Yo? Sí. Ah, ¿con quién? ¿Con Mauricio? Pensé que iba Mauricio con Efraín. Ahora se me quedé. Ah, perdón. Ok. No importa, dale. Con Mauricio, con el, oh, dale tú. Bueno. What's your name? I'm Mauricio Pérez. Ahora tengo que decir how do you spell your, ¿cómo sería? Your first name, creo que es. First name. First name. First name. First name sería. Bueno, repito. How do you spell your first name? Is Mauricio. Okay. How do you spell your last name? Is P E R E C. Okay, very good. Very good, very good. Very good, very good. Excellent. Now you can change. Efraín, dale tú. You can go. Okay. What's your name? Con Herbert. Okay. Okay. I am Herbert Cárdenas. El link para... Ah, Chivo. Ajá, creo que ya estamos de nuevo. ¿O no? Sí, ya estamos de nuevo. Sí, ya estamos de nuevo. Pero tómelo. 7604. 7604. 8562. Vaya, yo le voy a enviar entonces el link. El link para, ajá, me parece. Salir, muy bien, me dice gusta. La sesión de grupo. Sí. Bueno, okay. Gusto. Okay. Estamos de regreso. Very good. I give you time so that you can practice, okay? El mejor recurso que ustedes tienen es uno al otro. Porque así aprenden, prácticamente. No vas a aprender en inglés solamente tú solo, sino que necesitas a otras personas. So, el mejor recurso que tienen es ustedes, por eso les doy bastante tiempo. Okay, very good. Alphabet. Vayan a la foto del alphabet. Busquen la foto del alphabet. Sea en WhatsApp, sea en YouTube, en Google, sea en el video de inglés corporativo, no importa dónde. Okay, ¿ya lo tienen? Very good. So, repeat after me. Vamos a ir así despacio. A. B. B. C. C. D. D. E. E. F. F. G. G. H. H. I. I. J. J. K. K.
K. L. R. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. X. Y. Z. Okay. ¿Preguntas? ¿No? Les recomiendo que lo practiquen, que lo sigan. Lo que voy a hacer es que les voy a grabar mi voz en WhatsApp para que tengan un mensaje de voz y así puedan ustedes ir repasando, escuchándome a mí. ¿Ok? Quiero que se aprendan especialmente las vocales en inglés. ¿Ok? Voy a compartir mi pantalla con ustedes. ¿Ok? Teacher. Yes. No sé si le puedo pedir un gran favor. Uh-huh. Fíjese de que yo no me puedo, porque tengo un problema con mi celular, con la cámara. Entonces, uh-huh. No puedo conectarme de la... por eso tengo un problema, ahorita no me puedo contactar, el link que usted me dio, no sé si usted me puede dar el número para que yo lo ponga en mi WhatsApp y así recibir, porque lamentablemente no me he podido conectar. El WhatsApp, ¿usted quiere el WhatsApp mío? No, el WhatsApp del grupo, porque como usted está mandando cosas, pero no soy yo. Fíjese que ese grupo yo no lo creé, sino que lo hicieron los administradores de inglés corporativo. Yo no tengo acceso a poder ingresar, a poder agregar a una persona. Entonces, una pregunta. Entonces, le puedo decir, a Jonathan, por ejemplo, sí. ¿Le puedo escribir mañana y le puedo decir lo que me está pasando? Sí, para definitivamente. Que me pueda agregar. Sí, okay, definitivamente. Gracias. Antes que termine la clase, voy a otra vez mostrar, ayer lo hice también, pero voy a mostrar dónde, en el correo que ustedes recibieron con el detalle de todo el curso, allí está el link para ingresar al WhatsApp. Ok, very good. Es que yo quise ingresar en la mañana, pero no pude. Entonces, por lo mismo, porque no puedo ingresar con mi celular por la cámara. Por eso tengo problemas. Pero igual, yo mañana hablo. Muy fino, gracias. Ok, very good. All right, no se preocupe, eso tiene arreglo. Jonathan nos va a apoyar con eso. Very good. Okay. The vowels in English are very tricky. Okay? Confunden las vocales en inglés. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a un sonido específico en el español y ahora vamos a cambiar ese sonido de las vocales, pero en inglés. Okay. So, hey. E, I, O, U, in English, okay? Olvídense del español, ahorita, no tiene el mismo sonido, las vocales no tienen el mismo sonido. Repeat after me, A, E, I, O, U. En algunos casos, en el inglés, la esta también es una vocal. Why? How do you pronounce it in English? Why? Repeat. A, E, I, O, U, Y. Okay. Now, quiero que me digan esto. Wait, lo voy a poner en capital letters. How do I say this? La voy a separar para que no se vean tan. How do I say this? Repeat this in English. ¿Quién quiere ir? ¿Quién se atreve? Por separado. Yo. No, una por una. Una por una. Una okay. Por una. Yo. U. E. Y. I. A. Okay, very good. Okay, next. ¿Quién se atreve a hacer la otra? Yo. Alguien se... Sí, pero quiero que se pongan en mute si no están hablando.
Por okay. Okay. Next. I A U Y O U. Okay, very good. Okay, póngase en mute, por favor. Otra persona. Otra persona. Yo. I A E U O E A. Very good, very good. Another one. Another person. Another person. Y, yes. Y O U A E. A. No. E. Esa confunde. La que confunde es esta. Y esta. O U A E I E. Yes. The confusion is this letter. Esta letra es I, like Indian. I. Okay. Y esta es E. I. E. I. E. Okay. Por ejemplo, cuando te pica un zancudo o una avispa, decís I. Okay. So that is the letter I. Okay. Very good. Okay. So les dejo de tarea. Practicar el alphabet. Les voy a grabar mi voz para que ustedes puedan tener mi voz. Dale play, vean una tabla del alphabet y pueden practicar. Ok, very good. Nos vamos a la siguiente lección. El verb to be. Ok. El verb to be es el verbo que más van a usar en el inglés. Sea que hablen básico, o sea que su inglés sea avanzado. Es el verbo más común que van a usar. ¿Ok? Verb to be. ¿Cuál es el verb to be? ¿Ok? Am, is, are. ¿Ok? Verb to be. Vamos a hablar ahorita solo del presente. Verb to be present only. ¿Ok? The verb to be present. Am is when you are speaking for yourself. Estás hablando en primera persona. I. Okay. Is when you are speaking in second person, but you're speaking he or she. Okay. When I use he or she, I use is. I use are plural. They, we, or you. Okay. How can I use this? For example, I am, ustedes ya lo usaron, ¿verdad? I am Carlos. Okay. Ya lo usaron, que es bien fácil. I am. Okay. Now, what about the next one is. He is Jose. Or I can use she. She is Mary. Okay. Here I am using the verb am. Y aquí estoy usando is. Okay. Very good. ¿Quién me puede dar un ejemplo con they? Usando el verb to be are. They are students. They are students. Very good. Okay. Una pregunta. En is and you ocupamos el it, ¿verdad? ¿O no? Sí, it. Sí, también. También puedes usar it. It, pero mayormente es solamente para una cosa o una mascota. Okay. So, we.
Give me an example with we. We are the champions. Okay, very good. We are the champions. Very good. Okay, so here I have are, the verb to be are. What about you? Dijimos que you, you? How can I use it? You are teachers. You are a teacher. Very good. You are a teacher. Excellent. Very good. So, regresando a la tabla que vimos del... Esta. Ya estaba ahí. Regresando a la tabla que vimos, ¿recuerdan esta tabla? La que, con la cual iniciamos. Voy a usar el verb to be cada vez que uso subject pronouns. ¿Okay? Cada vez que yo use los subject pronouns, voy a usar is. ¿Okay? Now, we're going to do a little practice. Nos vamos a otra vez dividir en grupos. ¿Okay? Just a little practice. Quiero que usen el verb to be. ¿Okay? El verb to be, quiero que lo usen. Vamos a estar en grupos de 3 o 4. ¿Ok? Puedes preguntarle, what is your name? What is her name? What is his name? ¿Ok? Pueden practicar así, usando el verb to be. Now, tengo una lista aquí de preguntas, las cuales ustedes pueden usar con el verb to be. Son 10 preguntas. ¿Ok? Se las voy a poner en el grupo de WhatsApp. Y también las voy a poner aquí en el grupo de chat, de Zoom. Por si alguien no tiene acceso a WhatsApp. ¿Ok? Ahí están las preguntas en el grupo de Zoom, en el chat de Zoom. Y también las voy a poner en el grupo de WhatsApp de nuestra clase. Ok. Let's go to groups. I want to do groups 2 or 3 people. ¿Ok? Vamos a estar ahí en grupo unos 5 o 10 minutos, ¿ok? No se desesperen, no se salgan. yo voy a ponerles ahí cuando vamos a salir, pero practiquemos unos 5 o 10 minutos. Lick, antes de que nos divida, ajá. ¿Nos podría dar un ejemplo con las primeras 3 preguntas? Las 3 preguntas que puse en el grupo. Son diez, ajá. Apuesto. Ajá. El ejemplo. No te voy a dar 3, porque sino que solamente en este caso vas a usar is, are, and am. ¿Ok? Recuerda la tabla que yo escribí. Si estás usando is, vas a usar he, she, or it. Si estás usando are, el pronombre va a ser they, we, or you. Eso te lo voy a poner también ahí en el grupo. ¿Ok? All right. Ok. Si no, tus compañeros te van a ayudar. Con mucho gusto. Y así van a desarrollarlo ustedes. Ok, very good. Go to the groups. Acepten la invitación, por favor, los que no lo han aceptado todavía, para que se puedan mover a los grupos.
Hello, Kenia, ¿está allí? Los, ¿cómo le llaman a esta cosa? Adjetivos posesivos. Posesividad. Ah, adjetivos. Sí. Ajá. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, porque entonces, está diciendo, ajá, ahí se refiere que el, o sea, ajá, el nombre es de ella, ¿verdad? Ajá, el nombre de ella. Your name is Jennifer. Is Jennifer. La tercera sería, she is my mother, porque está hablando de ella. Ajá. She is my mother. Efraín, pues. La cuarta. Ajá. La cuarta es, they are doctor. They are doctor, okay. Exacto. La quinta, I am a student. Sí, I am a student. La sexta sería Henry and Jose are English. No sé cómo se pronuncia, English o English students. English. Yo creo que English. Peter, my older brother. Repeat. Pedro, la rayita, my older brother. Creo que sería I, ¿verdad? Pedro is my older brother. Older es... Es mi hermano, es mi hermano mayor. Ajá. La siguiente sería... Sería un... ¿Sería qué? Es como que se refiere a un he, a un él. Ah, ajá. Vaya. Sí, la siguiente sería is. Ahí sería is. Is. La siguiente dice, Carlos and Thomas, Carlos and Thomas, la rayita, playing soccer. Are. Son jugadores de fútbol, o de fútbol. Ajá, porque son, bueno, son ellos, dos. Serían ellos, ajá. Sí, son ellos. Y ahí finalizamos. Are. Entonces sería she's from Argentina, her name, ajá, este sí ya está un poquito más fácil. Her name is Jennifer, she is my mother, they are doctors, I am students, Henry and Jose are English students. Mm-hmm. Así sería. I am happy. We are watching TV. Pedro sería is my older brother. Hola, profe, teníamos dudas de cómo practicar con eso. Uh-huh. ¿Cuál? Por ejemplo, ¿cómo la práctica entre ustedes? Ajá. My name is Victor. Uh-huh. I am a doctor. no sé si es doctor o estudiante. I am a student. Or I am a father. Ahí está, ahí lo estás usando. Hablando de ti mismo, ahí lo estás usando. Ah, okay. Oh, pero es decir, no tomamos ninguna de esas. Esas solo son como referencias. Esas son, sí, solo es una práctica. Pero ahora úsenlo ustedes. Por ejemplo, en la primera sería de cheese from Argentina. No, pero es que estos ejercicios, estas 10 preguntas, no tienen nada que ver con ustedes hablando entre sí. Ah, ok. Sí, no, dos cosas separadas. Pero siempre usando el mismo tema, usando el verb to be. ¿Ok? Sí. What is your name? Ok. I'm Victor... I'm 27. I'm from El Salvador. I'm a student. I'm happy. We are practice English. Yes, ahí está. Ahí lo está usando. Yeah. Talking about you. You can also use it when you talk about your family. For example, my mother's name is Lilian. She is from El Salvador. Ahí está. Hablando de ti o otra persona, ahí está. The verb to be. Okay.
Lo que pueden hacer es escribir oraciones entre ustedes también, usando el verb to be, is or are. Okay. Es de redactar las preguntas, ¿verdad? ¿Mande? Es de hacer las preguntas. No, bueno, ya las completaron aquí ustedes entre sí. Traten de hacer sus propias oraciones ahora, usando el verb to be. Okay. For example, my father is electrician. Yes. Electrician. Mm-hmm. Very good. Ahí está. Ahí está el verb to be. Y ahí está usando el possessive adjective, my father. Very good. Excellent. Ahí está. Practiquen escribiendo oraciones. Si quieren escribirla ahí en papel y después la repiten, está bien. Creo que tienen la opción de poder conversar por chat también aquí, entre ustedes dos. Entonces pueden usar esa opción también. Ok. En Zoom. Estaba reventado. Yo llevaba hasta 5 materias. Entonces ya me sentí un poco cansado. Ya me sentí un poco cuesta, la verdad que cuesta. Es cansado, entonces me retiré para avanzar un poco en unos proyectos que tenía de unos negocios y pensé que me iba a integrar dentro de un año, pero ese año se me hizo largo. Sí. Ok. Ahí estoy en stand-by. Very good. Hello, Joaquín. Did you finish the exercise? Yes? Yes. Ok. Very good. Now, what meaning, teacher? What meaning? What about? Cuando usted explicaba, decía what about, pero no sé qué es la traducción. Ah, what about? It's like when you say, ¿qué pasa con esto? ¿Qué piensan de esto? Okay. Something like that. Okay, Joaquín, you are using the verb to be here, right? Is, are, except I am. Lo usamos mucho, mucho en inglés. I am Joaquín. I am a electrician. No sé tu oficio, no, o tu profesión, no sé. I am a father. I am 30 years old, digamos. Cuando tú estás hablando de otra persona, my mother's name is Lilian. She is from El Salvador. Siempre usamos el verb to be, casi siempre. Yeah. I want you to try to practice speaking here. Use the verb to be. Give me some examples. I give you an example. Using verb to be. Mm-hmm. I am from El Salvador. Very good. Yes. My mother is skin white. They are soccer players. Very good. They are soccer players. Mm-hmm. You are speaking English. Okay, good. What is your favorite food? Your favorite chicken. Food. Can be chicken. Okay. Food? My favorite food is chicken. Mm-hmm. Chicken. Yeah, comida, food. What is your favorite food? Yeah. Chicken. Pupusas. Ajá. Pero no me hablé solo en una palabra, sino en una oración completa. How can you say it? My favorite food is chicken, bistec. Okay. Hamburger. Good. Hamburger. Excellent. Vegetable. Like me the vegetable, see? Vegetables. Vegetable. Yes. Like in the vegetable. Yes. Mm. ¿Y tu compañera? Perdón, ¿su nombre? Ah, ya creo que ya salió. Okay. Creo.
Very good. So, la cosa es usarlo, practicarlo. Okay? So, okay. we're going to go back to the session here. Let's go back. Vamos a regresar. Okay. Okay, very good. Did you practice the verb to be? Yes? Yes. Yes. Casi yes. Siempre lo usamos. Yes, we do. Where, for example, you want to talk about you or you want to talk about your family or another person, siempre vas a usar el verb to be. My mother's name is Lilian. She is from El Salvador. She is 50 years old. Y ahí voy hablando. Siempre voy a usar el verb to be. It's very common. Entonces, quiero que lo manejen lo mejor posible porque es el verbo que siempre van a usar. Okay? En inglés. Especialmente en conversaciones cortas. Okay? When you ask WH questions, preguntas con what. What? What is your favorite food? Pizza. What is your favorite food? ¿Alguien dijo ahí? Pizza. Ok, en vez de responder en una sola palabra, uh-huh. Usa la oración con el verb to be. What is your favorite food? It is pizza. You can say, it is pizza. Very good. Or, hablar en oración completa, my favorite food is pizza. Okay? Exactly. My favorite food is tacos. Very good. Very good. Another question. For example, what is your favorite movie? My favorite movie is Men in Black. Very good. Ahí está. Ahí está hablando en una oración completa, ¿verdad? Suena mejor que solo hablar en una sola palabra. So, use the verb to be. Y allí, Mauricio, tú usaste el possessive adjective. El possessive adjective que aprendimos, my, your, his, her. Very good, very good. Okay, what else? Yes. Tengo una pregunta. Estábamos viendo con el compañero, cómo se llama, la última de los que usted puso, Cuando teníamos una cierta duda, porque decía Carlos and Thomas, Carlos and Thomas, y decía Cuadama playing soccer. Entonces, él decía que era is, y yo decía que era are. Entonces, teníamos esa pequeña duda. No sé si usted me lo puede aclarar. Sí, are es plural. Tú tienes dos personas ahí, entonces es plural, entonces, tienes plural. Que usar are. Ajá. No es is. No, are. No, are. Are. Okay. Mm-hmm. Okay. Gracias. Now, si no quiero decir los nombres de las personas, ¿puedo usar qué? They. They. Exacto. They are playing soccer. Are playing soccer. Exactly. Very good. Okay. En el correo de solamente, lo último que voy a hacer es solamente aquí, rapiditamente. El correo que les cayó a ustedes de inglés corporativo tiene que ser algo así similar, como el que están viendo ahorita en mi pantalla. Aquí dice, hay información importante aquí, lista de reproducción, por si quieren ver el video de la clase ahorita. Yo los pongo la siguiente mañana, ¿verdad? Es decir, yo lo voy a poner en la mañana como a las 8 o a las 9, ya está allí en YouTube. Okay. Si quieren ver el video, ahí está, de esta clase o de las clases anteriores. El grupo de WhatsApp, quieren ingresar, aquí, tienen que darle clic a este link y tienen que aceptarlo. No sé si usted le manda este link a su compañero, no sé si le va a funcionar.
pero esto tiene que estar de su correo, ¿verdad? Porque ya están agregados. En sí, ustedes ya están allí, solamente tienen que aceptar. Pero si tienen algún otro problema, no le funcionó, perdieron el correo, borraron el correo, no sé. Hablen con Jonathan o con Jason. Otra cosa, recuerden aquí este código de grupo. Cuando vayan a YouTube, allí fíjense que están en este número porque esa es la clase de nosotros, ¿verdad? Y ya, solamente. Ok. Very good. Yo tengo una pregunta referente al ejercicio 1.7 que dice de que la instrucción escuche las 5 conversaciones y seleccione la opción correcta para cada una, pero en el recuadro que aparece no, bueno, por lo menos con la compañera que estuvimos en haciendo los ejercicios, no, o sea, ella tiene el mismo problema, dice que no, o sea, no podemos darle play al, a la conversación, supongo. No, no puedes escuchar la conversación, ok. No, uh-huh. Hay una, allí en donde está la, la cosita que parece como sonido, ¿verdad? Hay una, en la esquinita dice pop out. Lo voy, voy a compartir mi pantalla contigo, porque pueda que tengan este problema también. En alguna, algunas veces, este es el ejercicio que tú estás diciendo, 1.7. Algunas veces tú le puedes dar play directamente de aquí, pero en este caso, como ustedes ven, yo le estoy dando play y no funciona nada. Entonces tengo que usar esta pop-out. Si yo le doy clic en el pop-out, me va a abrir otra ventana automáticamente. Ahora sí le puedo dar play. ¿Okay? ¿Vieron eso? Correcto. Sí. Ajá. Para gracias. Sí, pues a veces no funciona así directamente. Ok, very good. Entonces, lo último, nos vemos. Teacher, sí. Lo último, perdón. Ayer le mencionaba también del, del ejercicio 1.6, creo que era, donde al parecer teníamos que hacer una grabación y enviarla. No sé si se recuerda. Ah, ok. Sí, gracias por recordarme. Creo que la, es la página. Sí, la página se llama Vocaru. Ok. Y perdón que me tomé un poquito más del tiempo, ¿ok? Perdón, pero oh, quiere contestarle esas preguntas. Ok, aquí en vocaru.com lo que ustedes van a dar ahorita es play. Entonces voy a, le voy a dar play, ¿ok? Ahorita estoy grabando, puedo decir lo que yo quiera. Voy a decir el alfabeto o voy a decir my name is Carlos. You spell it C-A-R-L-O-S, etc. Cuando yo termine, me va a dar Save and Share. Le doy clic aquí, Save and Share. Save and Share me da el enlace, el link. Entonces lo que puedo hacer es darle clic aquí que dice copiar o simplemente subrayarlo y darle Control C o copy. Copy. Y ya lo puedo pegar en la página. Ah, ok. Ok. Gracias. Esto lo vamos a seguir usando. Esta es una buena herramienta para que yo pueda escucharlas a ustedes y ustedes me pueden... entonces pónganlo ahí en la página. Lo vamos a pegar. ¿En cuál página lo vamos a pegar? Entonces después aquí van al ejercicio 1.6 que dijo el compañero. En el 1.6, ¿verdad? En el video del alphabet. Aquí lo van a pegar. Entonces ustedes tienen que ir aquí donde dice add a post. Agregar un post. Aquí donde dice título pueden poner su nombre. Carlos Alvarado. ¿Okay? Y aquí pueden escribir en este espacio. Simplemente voy a pegar el enlace. Y aquí voy a someter. Y ya. Ya terminó. Ok, gracias. Es el ejercicio. Ok. Very good. Alguien me hizo una pregunta que si... si pueden regresar lo que ya vieron aquí, en el caso de que ya tienen estos cheques verdes, sí pueden regresar otra vez, no hay problema. Okay. Si alguien me preguntó si solamente ver los videos ya me da el crédito, ya me da la aprobación, sí, solamente algunos son solamente para ver los videos. Ok, very good. Nos vemos mañana. ¿Sí?
Okay, goodbye. Okay, gracias. Ok, practiquen cualquier cosa. Ahí estamos, ¿verdad? Voy a mandar en WhatsApp, les voy a mandar un ejercicio extra para el verb to be, para que usen el verb to be. Ejercicios extra. Ok, very good. Nos vemos mañana. Tengan buen día. Very good, thank you. Buenas noches.